El proyecto Mejorando la Seguridad Alimentaria y la Agricultura a Pequeña Escala en Honduras a través de las TIC es una iniciativa de la Red de Desarrollo Sostenible de Honduras, con apoyo financiero del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo del Gobierno de Canadá. Tenía como propósito generar modelos y evidencias concretas del impacto de las tecnologías de información y comunicación en la seguridad alimentaria familiar, aplicadas en el contexto de la agricultura de pequeña escala. Me hago aumentos así de agua servida. La investigación inicia teniendo como parte de su enfoque la democratización de las tecnologías y el derecho al acceso a la información que tienen todas las personas. Siempre hemos visto las TIC solo para las personas de clase media, las personas que tienen dinero, que solo en los grandes centros de desarrollo o en las grandes ciudades deberían utilizarse. Pero este es otro ejemplo de exclusión, cuando no se piensa en los grupos sociales más pobres o en los grupos sociales más excluidos o más distantes. Entonces, las TIC pueden ayudarle a la sociedad, a las comunidades, a la familia, al pequeño agricultor, no solo para que pueda comunicarse con otros productores, no solo para que pueda comunicarse con otras comunidades, sino que también necesite información. Esto con las tecnologías podría aminorarse el tiempo si los agricultores tuvieran las TIC a disposición y si supieran utilizarlas. Se estudiaron tres experiencias por medio de proyectos pilotos en las siguientes comunidades rurales de Honduras. La Vega, en el municipio de Marale, departamento de Francisco Morazán. Flor del Café y Nueva Esperanza, en el municipio de Catacamas, en Olancho. Todo inició con una planificación participativa, donde se socializaron los indicadores del proyecto y se firmaron convenios de participación informada con las familias integradas al estudio. En primera instancia, al llegar a las comunidades, lo primero que hicimos fue establecer los centros TIC o centros tecnológicos, que básicamente contarían con equipo como ser televisores, radiograbadora, filmadora, entre otros, ¿verdad? Pues básicamente preparar todo el material, ¿verdad? En base a los indicadores del proyecto y también en las capacitaciones de las personas en base a las tecnologías de información y comunicación. Sí, aquí estuvo un técnico que nos capacitó a nosotros dos y nos enseñó aún más. Luego nos hizo una práctica como traer niños para enseñarles, para que también sepan lo que nosotros nos enseñaron. Nos capacitaron más sobre cómo usar la computadora. Ahí podemos ver. Y también como para qué sirve cada tecnología. Por otro lado, aquí, como ustedes pudieron ver hace poquitos minutos, enseñándoles a los otros compañeros, que eso no lo logramos jamás nosotros, ¿verdad? Y ahora se está logrando a través de este centro que tenemos acá. Los centros, entonces, en mayor o menor grado, cumplieron sus objetivos, privilegiando para el uso de las TIC el pilar de la seguridad alimentaria que se estudiaba entre las familias de la localidad y en torno al cual se efectuaban actividades. Bueno, ha servido porque aquí ha venido varia gente a ver qué tipos de suelo hay, qué tipos de hortaliza es bueno para el suelo de acá y cómo hacer abono orgánico para las hortalizas o ya sea para café o cacao. Estando eso, está el equipo para cualquier maniobra, para cultivos, echar a andar proyectos y para negociar también. Claro que sí, por eso ha nacido el rulo del cacao, el plátano, que nadie decía nada aquí de plátano, nadie hablaba de frijol clasificado, nadie hablaba de café clasificado, y a través de todo esto se está hablando de mejorar los rublos, de sacar un producto de exportación. En eso estamos ahorita, que
que la persona debe de colaborar algo para que la planta salga adelante y todo esté seguro allí para cuando ya haya rublo de poder vender, pues todo eso los ayude, pero que entre todos hay algo allí. Bien, en la comunidad de La Vega se ha trabajado, como trabajamos el tema de seguridad alimentaria, hemos trabajado en el pilar de disponibilidad. Se ha trabajado con pequeños productores, ¿verdad? Como lo decíamos al inicio, productores a pequeña escala. Y hemos incorporado un elemento importante que es el trabajo de huerto escolar y huerto familiar. Pues aquí el mayor problema es la sequía que nos afecta. Y seguidamente lo económico. Pues a la poca capacidad que tenemos, pues sembramos lo poquito que podemos sembrar para medio subsistir. Mire, aquí el problema es cuando hay sequía, se cosecha menos, pero cuando hay suficiente lluvia, se cosecha suficiente para el gasto diario. Según el testimonio de los productores, e igual que en la mayor parte de las comunidades rurales hondureñas, la falta de medios para la producción y el clima son factores decisivos para el aseguramiento de la alimentación. Mayor razón hubo, entonces, para impulsar procesos de mejoramiento en la producción agrícola en función de la dieta de los hogares. Para lo anterior, se utilizaron el video y las campañas de mensajes de texto por celular, con el fin de apoyar los cambios positivos en las parcelas. De forma paralela al trabajo con los productores, se promovió el huerto escolar como un elemento vinculador en la comunidad. Quizás aquí todo el mundo, pues huevos, frijoles, arrocito. Pero ahora cuando ya los miran los videos y miran así todo, las parcelas sembradas, se anima más la gente. Y entonces se dedican a sembrar y así ya tienen las verduras para darle a los niños, las frutas que necesitan para nutrirlos y que estén sanos. Son un beneficio para ellos, porque como les digo, en vez de que haya arroz y frijoles, ya va otro acompañamiento que ya les sirve a ellos de un nutriente, ¿va? Ellos aprenden también a saber que como sembrando es como se cosecha. Si no sembramos nada, no vamos a cosechar nada. ¿Cómo aprendiste, Jonathan? Viendo videos y después fuimos al huerto a sembrar. La promoción de los huertos en el espacio escolar, como todo lo que se hizo en la comunidad, fue basado en tecnologías y contenidos apropiados para los niños y las niñas. Esta es una semillita de rábano. Se siembra una semillita en cada oído. Vine a ver unos videos aquí, cómo sembraban en bandeja y en llanta y en olla. Y después levantamos las camas para trasplantar los chiles y las cebollas. Y teníamos que sembrar rábano, pepino y zapallo y zanahoria y remolacha. Y después le quitábamos la maleza a las plantas. Y ahí quedaban limpias y ahí cosechaban. Y cuando estaban echando, la mamá lo llevaban el arroz con zapallo y lo hacían en la lata de pepino con repollo. Toda esta hierbita se va sacando para que no le para aumentar más para arriba. Y a mí me alegra mucho de eso porque los huertos escolares, porque hacían tiempo, eso se había perdido en las escuelas. Y a mí me motiva bastante porque los miro entusiasmados. Yo no me recuerdo, pero hace buenos años que en la escuela no se miraba, pero ni un rábano sembrado. En las parcelas podemos sembrar el pepino. ¿Qué más podemos sembrar ahí? Zanahoria. ¿Y cómo lo podemos hacer? Las cabullas, para que vayan en orden, por filas. Y ya los otros van motivándose por medio de aquellos, ellos también. De los niños que fueron a ver los videos, porque hay niños que fueron y les contaron a los otros. De repente fueron con los muchachos ahí a la capacitación en los huertos y ellos se han motivado bastante. Sí, yo tuve experiencia porque el año pasado uno de los que yo tengo aquí estaba en la escuela
participó bastante en el huerto familiar y él venía motivado haciendo sus pedacitos él solo. Posterior al establecimiento del huerto en la escuela, los niños llevaron el mensaje, trataron de hablar con sus padres. De hecho, como decíamos al inicio, hubo una reunión con los padres de familia para motivarles sobre el huerto, pero no vimos tanto interés. El interés empezó a desarrollarse una vez que los niños establecieron el huerto en la escuela y luego motivaron a los padres para dar continuidad al trabajo, y realmente ellos también participaban. Lo importante de establecer el huerto familiar es que al final toda la familia se involucra. El huerto, entonces, tuvo una importante función, además de la generación de alimento, ya que fue un espacio vinculador de la familia y la dinámica comunitaria, quienes participaron activamente en todas las actividades, incluyendo, como en otras comunidades del proyecto, algunas actividades de cocina. Vino una capacitadora y nos enseñó a hacer cómo hacer fritas de yuca y de camote. Mucha gente aquí cosecharon bastante repollo y buenos repollos, ¿bien? Se dedicaron a hacer enchiladas también para vender en el campo una jugada. El que compra una libra de cebolla, uno la compra por 20 lempiras, la vienen a vender, una libra de tomate, lo mismo. Caro también, y mientras que uno teniéndola, pues, miré los varias hortalizas que tenían, que estaban, se miraban bonitas. Y me puse a pensar que yo también la podía poner, hacer esta hortaliza, porque miraba repollo, pepino, rábano, tomate, todo eso me gustó ahí. Yo lo puedo hacer yo y lo voy a tener en la casa. Lo vi llegando de lonchito. Me gustó ahí como tenía, ¿va? Lo estuve viendo por video y me gustó lo que tenía ahí, se miraba ahí. Vale la pena que lo hagan, porque verdad, pudiendo ellos hacerlo, ¿va? Que no ocupa la escuela esto, si esto lo convierte a otro como lo está haciendo, ellos también lo hacen. Es lo mejor, porque yo puedo aprender de otro campesino que hace las cosas bien, y entonces yo trato de hacerlas igual que él, o quizás mejor. Los materiales elaborados o promovidos por el proyecto, así como los contenidos para envío por mensajería celular, se basaban en la experiencia de otros productores de diferentes regiones del país, donde las familias habían logrado estabilizar la producción para la seguridad alimentaria. Los mensajitos que me caían era de cómo se aplicaban los fertilizantes. Sin necesidad de estar en un seminario, por los mensajitos a uno le están enseñando también. Es que se aprende poniéndola en práctica, y si no la pone nunca va a aprender. Porque yo aprendí, pero si no lo hizo, entonces no aprende nada. El momento en que uno platica con los productores, ellos realmente pueden entender de que sí se puede lograr mayor producción con el simple hecho de aplicar ciertas prácticas. Arábamos y quemamos. ¿Y eso es bueno o es malo? No. Se los va a la tierra, se los desluye la tierra. Ahora estamos haciendo solo decimos nosotros la barreta, el chuzo, ¿va? Y ahí, mire, a podarlo con la tunca. Y le dejamos la maleza ahí, ¿verdad? Porque ya miramos que es una riqueza para la tierra. Ah, que guarda más, cuando cae el aguajarito, guarda más humedad. Y ahí va la planta, con fuerza. Esa parcela la sembramos nosotros así al solo a botón, va, sin sembrar, sin arar, nada. Solo al chuzazo que le llevamos nosotros así, va. No se va a la tierra, pues. Porque cuando yo decía que tengo una parte de una tierra labranza ahí, que está sembrada así de arado, y ahí le aseguro que toda la tierra se ha venido abajo. Y lo que está sembrado así, ahí está toda la tierra, pues. Ah, los vimos otras parcelas que tenían otros agricultores. Y nosotros lo hemos hecho así también. Y eso les ha gustado. Nosotros pensamos seguir haciendo así. Sí, vimos otros campesinos trabajar. Y por ahí ellos, para nosotros, eran unos profesores. Ellos nos decían que entre más se prepara la tierra, más se cosecha. Es como la piel de uno, que uno sin camisa en un solazo no aguanta. Así es la tierra también. Y entre más se limpia, más ruina se vuelve al poco tiempo. Y ahora no, ahora es diferente. Ahora chapeamos el monte, lo que haya ahí. Restrojo que vimos nosotros, todo eso lo vamos dejando, ya la tierra es diferente. Ya los maíces ya no se tuercen como antes. Es algo muy importante, porque con la cámara uno toma las fotos y viene a mostrarle a los compañeros
a las familias. Mira, esto es bueno, mira, entonces a ellos por medio de la foto le va gustando aquello y ya después la persona se va dedicando a eso. Sí, son útiles, que por medio de ahí miramos muchas cosas de otros países, entonces nosotros ya las vamos poniendo en práctica en nuestra comunidad que vivimos. O sea, no es que solo para la gente de la no, ciudad. No, no, solo es para el rico, también los pobres podemos. No, sí me va a ayudar por el hecho de que ahorita estoy compartiendo en una parcela. Si en la casa tal vez no tengo suficiente tierra, pues vamos a compartir así. Yo le digo a mi hijo, ¿no? Porque a veces mi hijo quiere desmayar y yo le digo, papá, no, aquí estoy yo, no desmaye. Justin, venga. Nueva Esperanza es una comunidad rural que se dedica mayoritariamente a la producción agrícola y a pesar de que tiene mayores vías de comunicación y de acceso, en cuestiones de inocuidad y de dieta tiene exactamente las mismas deficiencias que cualquier otra comunidad. Bueno, luego que se hicieron los respectivos diagnósticos, hicimos la visita a la comunidad, se implementaron tecnologías educativas para poder llevar a la comunidad el conocimiento acerca de hábitos de higiene, así como de alimentación. Pero siempre yo mantengo mi fuego aseado, la mesa donde muelo, todo limpio. Para que los niños no se enfermen y que estén sanos. Sí, la salud de mis chihuines. Ay, no me enferman como antes. Antes sí me enfermaban de cada ratito, ahora ya no. Me padecían de diarrea, ahora ya no. De cada ratito iba a la emergencia, al centro de salud. Tengo un año que no voy al centro. Voy sí, pero para que me le pongan las vacunas nada más. No, ha cambiado ahora, ¿verdad? Porque cuando antes cocinaba con el mismo cuchillo que picaba el tomate, la cebolla y el chile y el culantro. Y ahora ya no lo hago. Y ahora pico primero el tomate, lo hago el cuchillo, después pico la cebolla. Y así sucesivamente para picar todos los condimentos. Porque ahora nosotros que hemos recibido capacitaciones ya tenemos experiencia y agarramos un poco de lo que nos enseñaron para poder mejorar la dieta alimentaria a nosotros y que les caiga bien la comida a nuestros hijos. No, ahora ha cambiado bastante. Porque uno antes no los aseábamos y ahora tenemos el acuerdo que tenemos que bañarnos antes de cocinar y también tener limpios nuestros hijos y comer aseadito. Si uno iba al baño y por pereza no se lava las manos uno, así iba a tocar los alimentos, preparar algo. Ahora no, ahora ya uno viene del baño, se lava las manos, llenado con jabón, bastante agua, está acá, antebrazos. Luego ya uno ya va a preparar la comida, a ver si está limpio la mesa, donde vamos a picar las verduras, el cuchillo, ver las ollas que estén bien limpias, no va a tener polvo. Hubo mayor conciencia sobre la limpieza y con solo mejorar los hábitos de higiene relacionados a lavado de manos, utensilios y alimentos, empezaron a verse cambios en las familias. Ya sabemos que han agarrado más higiene En lavar todas esas verduras. Nosotros no sabíamos que con el cloro se sacaban los parásitos de cualquier cuestión. Y ahora con eso miramos que ya hasta en la salud de los niños, pues, principalmente con los más débiles, miramos que ya ahora hay menos enfermedades por la higiene. Se dio que siempre nos invitaban al salón a hacer unas charlas, por medio de charlas, por medio de la del internet, por medio de la comunicación. Buenas tardes, doctor. Yo la consulta que le tengo. Los contenidos y la metodología que utilizamos se fue variando de acuerdo a las necesidades que íbamos viendo con respecto a las familias. Y lo que hicimos con las aulas virtuales fue realmente impresionante porque tuvimos a distancia, tuvimos relaciones de preguntas-respuestas, trabajo en grupo, exposiciones, por lo cual fue altamente satisfactorio. Se implementaron mensajitos para reforzar todo lo que estábamos haciendo con respecto
a las charlas y a la metodología con el aula virtual. Intestinal, y eso hay que mejorarlo bastante en los piernas para que no padezcan mucho. Y ya nos íbamos para el salón a recibir las charlas. Ahí teníamos charlas con el doctor Ríos sobre la dieta alimentaria. Y por medio del teléfono también nos mandaban mensajitos sobre los que traían carbohidratos, proteínas, vitamina C, todo eso, ¿verdad? Que tenían que también consumir leche. Nosotros lo llegó por medio de los TICs. La tecnología que los indicaba cuáles eran las verduras que tenían carbohidratos, todas las que tenían vitamina A, vitamina B y todo eso, lo que tenía que, cómo tenía que probar los alimentos. La incorporación de estos conocimientos en las prácticas de las familias fue lo que en realidad generó cambios importantes en la alimentación y la salud familiar, especialmente en beneficio de los niños y las niñas, pasando del mejoramiento de la higiene al mejoramiento de la dieta, dentro de las posibilidades económicas y productivas de los hogares. Sí, porque, bueno, el fresco natural siempre lo uso. Yo casi no me gusta casi mucho utilizar la coca o la Pepsi, solo natural tomamos nosotros. Claro, sobre el desayuno, bueno, comer su aguacatillo si hay, frijolitos y queso. Y el almuerzo no confundir y verduras así para variarle, como decir una ensalada de pepino, ensalada de tomate. Bueno, en la mañana, ¿verdad? Bueno, normalmente el desayuno, pero ya ahora lo balanceamos. Ya después, ¿verdad? Cuando hay mínimos manzanas, a las 9, a las 10 se les da su mínimo su manzana. Aunque las niñas estén en la escuela, siempre se les llama cuando hay, ¿verdad? Aunque no es todos los días, pero ya es una dieta más balanceada la que tenemos. En el almuerzo, que a veces hacíamos espaguetis, hacíamos arroz, dábamos tortillas. Y ahora no, ¿verdad? Hacemos los espaguetis, un mínimo y un poquito de fresco natural. Y ya hasta nos rinden más las cosas, que no lo comemos todo un tiempo. Porque imagínense, hacíamos el arroz, ya ese arrocito lo sirve para otro día. Sí, a veces les hago así, patatillo, yuca. A veces le hago una ensaladita ahí de vegetales. Y ellos los comen con zanahoria, pataste. Sí, me han subido bastante de peso. También, antes lo pasaban ahí triste. Ahora no, ahora tienen ánimo de andar jugando, de andar ahí corriendo. Bueno, se les pesó y encontramos que muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, tenía problemas de peso, algunos leves, pero la mayoría estaba con problemas de peso bastante grandes. Bueno, ahora las familias saben que mejorando sus hábitos dietéticos y mejorando sus hábitos alimenticios, no solo van a mejorar la salud de sus niños, sino que también van a mejorar la salud de la familia entera. Antes las enfermedades que existían, ya ahora hemos visto que los niños ya ahora los sentimos más sanos porque ya como que ya en cuestiones de preparación que los han indicado, ya las higienes pues los han sacado adelante muchas. Decíamos que no tenían apetito, que no les gustaban las cosas, pero ya con esos cambios ya que uno ya le mete otras cuestiones de comida, entonces ya se miran más fortalecidos ya los niños. Y nos ha servido de mucho, ¿verdad? Porque queríamos ver, ¿verdad?, el cambio en nuestros hijos, porque ya no se nos enferman. Eso nos ha ayudado de bastante porque antes pasaban enfermos y vemos, ¿verdad?, que sí nos ha servido de mucho porque ha habido un cambio directo en nuestras casas, en nuestros hogares. Ya que el gasto es menos por la forma de vivir. En función del mejoramiento de la salud y nutrición de los niños y las niñas, las familias participaban activamente en el monitoreo de peso y talla de sus hijos. Lo dijeron que viniéramos aquí a pesar los niños, pues venimos un montón de niños. Unos pesaban 25, otros 22, otros 16. Bueno, el mío pesaba 24 libras. Ahora me pesa 28, 29. Y mi niña me pesaba 17 libras, ahora me pesa 20. Otros pesaban 29,
Pero, pucha, que pesa bastante la tuya y tenía poco años. Y yo decía, y mi hijo es el que casi es el mayor de todos, ¿y por qué pesa poquito? 52 libras María Victoria Flores. Porque no le daba la alimentación correcta. Hay evidencias de que a partir del cuidado, del mejoramiento en el cuidado infantil, así como el cuidado del resto de la familia, se pudo notar el fortalecimiento de los vínculos, especialmente hijos e hijas con sus madres. Sí, porque mi niña antes, bueno, a cada rato, a cada momento, mamá, yo te quiero, y me abraza, me da besos, y a veces se acuesta conmigo, y mami, ¿dónde va? Y solo conmigo. Pero antes no era así. Sí, antes no era así conmigo, solo era con el papá, pero conmigo ahora sí. Ah, porque a veces yo no le brindaba, bueno, no me gustaba que ella me dijera, mami, ay, hija, no moleste, le decía yo. Y entonces ahora ella anda conmigo y todo. De la investigación se obtuvo importantes resultados en cuanto a cambios y método de implementación, documentados con el mayor rigor posible para facilitar la transferencia de conocimientos y fundamentar propuestas de vinculación de las TIC con otros programas relacionados al tema. Hay, por supuesto, grandes preguntas en lo relacionado a la adopción de las TIC, a la apropiación y sostenibilidad de las tecnologías en las comunidades, así como sobre los alcances de estas en proyectos ya en marcha. Pero se cuenta con valiosos aprendizajes y se ha confirmado que las TIC pueden ser una importante herramienta al servicio de la seguridad alimentaria de las familias dedicadas a la agricultura a pequeña escala.